Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo. Hi guys, welcome, welcome. We are again in Madrid here in Spain, and welcome to the Mercado de San Miguel, one of the most traditional, I would say, places here to come eat something, gourmet food, and also shop for fruits and vegetables. So it was one of the most traditional places to just shop for fruits and vegetables. And they said, you know what, let's make it a little bit more chic, a little bit more high class. They added all these windows up, and we have gourmet food, which that's pretty much what people are here for, even champagne. So welcome guys, let's go inside and show you around. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a todos. Estamos en Madrid nuevamente, Miami TV España, aquí presentes, y nos encontramos en el Mercado de San Miguel, uno de los lugares, uno de los mercados más tradicionales aquí en Madrid, así que estamos muy cerquita de la Plaza Mayor. Vamos a ir adentro a hacer una recorrida muy pequeña para mostrarles. Rosario nos va a contar un poquitito de la historia, los lugares favoritos. Lo más interesante de este lugar es que era nada más y nada menos que un mercadito de tomatitos, de verdura, de cosas frescas, o sea, un mercado tradicional, ¿no? Y resulta que dijeron, no, hagámoslo un poquito más chic, un poquito más elegante. Les agregaron todas estas vidrieras alrededor para que la gente lo vea desde afuera, ¿no? Por supuesto, y te da la tentación para entrar, y terminaron haciéndolo un poquito más gourmet. O sea, de que vos podés ir stand por stand, no para sentarse, simplemente caminando, te tomás un vinito, tomás un champagne y haces degustaciones. Entonces tenemos el jamón, tenemos un montón de cosas muy ricas aquí, típicas de España. Vengan con nosotros, estamos en Madrid con Miami TV España. Y vamos a darles un mini tour. Tenemos el jamón que nos faltaba, ¿no? Lo mejor de todo yo creo que es el jamón en Madrid. En Madrid no solo, en España en general. Y Rosario que ya está de cliente, ¿no? Esperando a que le sirvan algo de jamón. Ya, estás coqueteando, creo, con... No, ¿qué le estoy diciendo? No sé si me gusta con tocino o no, pero es que me comenta que justo, ¿verdad? El jamón que tiene más tocino es cuando es ibérico y tiene mejor sabor, ¿no? Te está dando la promoción, ¿eh? Bueno, ahora nos vas a cortar un par de lonchitas o qué. O si son cuatro, bueno, porque aquí los cámaras también tienen hambre. Bueno, Rosario, dime un poquito. Yo sé que vos tenés un lugar particular favorito aquí. Vienes mucho, me imagino. Sí, vengo bastante con mis amigas. I'm here all the time, so. Sí, además esto está abierto de 11 de la mañana a 11 de la noche. 11 o'clock, perfect. O sea, para tomarse un vinito, para tomarse un champagne, perfecto, ¿no? You can have breakfast, dinner, lunch, whatever. Sí, creo que se quedaron con los jamones allá atrás. Sí, es que están divinos. I think they're too beautiful, right? En Miami no ves estos jamones, eso sí. En Miami no... Qué velocidad. Bueno, ese cuchillo como para tenerlo en la cocina. Todo el mundo, cuando tú le dices, vas a Madrid o vas a España, te dicen, por favor, tráeme un poquito de jamón. Por supuesto que no podés. Everybody, whenever you come to Spain, they're always going to tell you, please, give me a little bit of, you know, bring me a little bit of ham, at least in the suitcase. Of course, you can't do that. So, all right, we got to continue. Bueno, continuamos. Él dice, como que me están grabando, creo. Vamos a ver. Nos está cortando un montón, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, eso es para nosotros. Para nosotros, sí, sí. Es muy generosa la gente en este mercado. ¿Y si era vegetariana, qué pasaba? No sabe. Oye, que no. No. ¿Qué hacemos? ¿Tenés pimiento? What if I'm a vegetarian? I mean, I don't. ¿Cómo, cómo? Como mucho lechuga. He can only give me, you know, lettuce. Aquí los vegetarianos no tienen suerte. No es sitio para los vegetarianos. No place for vegetarians. ¿Cómo, cómo? Sí que hay sitio, pero es muy malo. Para los vegetarianos. Aquí, como no sea lechuga... Todo lo demás, ¿quién sabe de dónde viene? Claro, efectivamente. Sí. Bueno, gracias. Jamones, casi todos son de Extremadura, ¿no? De Salamanca. De Guijuelo, Salamanca. Una casita propia, fabricante propio. Ahí tenéis. ¿Cuánto duran los jamones ahí colgando? 4 años. ¿Cuál es, cómo sabes cuál es el más viejo? Ustedes puedan comerlo tal cual está, tienen que pasar 6 años. 2 de vida y 4 de curación. Esos jamones ahí tienen, ¿cómo sabes cuántos años tiene cada uno? Me imagino que están marcados, ¿no? Vienen con sus fechas grabadas. ¿Los de abajo son los más frescos o los más viejos? Vamos al corte para servir al público. Serían los más viejos, ¿no? Los más viejos. Qué raro eso, ¿no? Cuanto más viejo, más sabroso. Efectivamente. Bueno, eso es. Muy buen vino, es verdad. El vino y el jamón es lo que va. Bueno, vamos a ver si es verdad. So they are their own distributor, their own, you know, they do everything. And they said the older the ham, the better it is. So it goes up to 6 years. Apparently, if they are 6 years old, it's the best ham ever. Thank you so much. Where are you from? Uruguay, Miami. We come from Miami. From Miami? Uh-huh. Thank you. Ahumadito. Hey. It's, I'm so not used to the fat, man. No me acostumbro a la grasa todavía.
No me acostumbro al sabor a grasa. ¿No? Esta grasa no tiene, no es saturada, no son grasas saturadas. O sea que no te hace mal para el colesterol. Ácido oleico, o sea que... colesterol bueno. This is good cholesterol, apparently, so we're doing good. Good cholesterol, I mean, that was a lot of fat, man. Oye, ahora vamos yo no le creo que eso era buen colesterol. Sí, que es verdad. Ahora vamos a ver a un amigo mío que lleva los autobuses de Madrid. Pero, y tiene la pero parte se, fue corriendo, se fue corriendo a tomar cerveza, yo creo. Vos aquí. Te querés escapar a tomar cerveza, ¿no? Claro, yo estaba tomando una cerveza. Un refill. Es la hora del refill. Es la hora de tomar, ¿no? Sí. Mira, nos va a acercar a su puestito, que tenemos ahí unos autobuses divinos. Venid. No lo disminuyas, puestito no, tu puesto. El puestito, dice. Aparentemente vamos a tomar este tour en estos días también para ver un poquito de Madrid. ¿Estás en Toledo? ¿Estás en Madrid? ¿En qué otro lugar estás? Nuestra empresa está en Madrid, ¿vale? Nos dedicamos a todo lo que son excursiones radiales, ¿vale? Desde Madrid. Y bueno, pues tenemos una amplia red de ventas, hacemos tres productos muy importantes que son la panorámica en Madrid con un autocar descapotable. Lo que la gente quiere ver. Es el City Tour, efectivamente. Luego tenemos otro producto estrella que es el Madrid Toledo con un shuttle diario, ¿vale? Un everyday. ¿El mismo día hacen los dos tours? No, el cliente cada día puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero el Toledo, por ejemplo, estamos saliendo todos los días en dos horarios. Y luego tenemos el Segovia, estamos operándolo los jueves y los sábados. Es un producto que está muy bien y bueno, pues a todos los turistas que llegan a Madrid les encanta. ¿Sí? ¿Tenés mucha competencia con el tema de los buses turísticos? ¿O? Tenemos alguna, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a nuestra... ¿Hay muchas compañías entonces que hacen lo mismo? En Madrid hay dos que están haciendo lo que es el City Tour, ¿vale? Okay. Sí. Bueno, lo ves por todos lados, vas por Madrid y ves la gente directamente sacando fotos. Es como en Miami o en cualquier lugar turístico, ¿no? Correcto. Sí, sí. Tenés que decir que tú eres un poquito más especial. El nuestro es mejor porque es el guía en vivo, ¿no? O sea, el City Tour que hacemos por la ciudad es guía en vivo. O sea, no es con unos cascos con GPS. Te van hablando directamente. Correcto, tú puedes interrumpir al guía, preguntarle, oye, ¿qué edificio es este? O sea, es mucho más interactivo. ¿Y lo hacen en inglés y en español para la gente? El idioma que predomina es el inglés, pero sí, también tenemos un grupo de franceses e italianos, se mete un tercer idioma. O sea, diferente horario también, me imagino, ¿no? Desde las 10 de la mañana ininterrumpidamente hasta las 7 de la tarde. Vos me imagino que no haces el tour, ¿no? No, ya lo que me faltaba, ponerme al volante. Ya haces todo, ¿no? No, ya. Lo podrías dar en cualquier momento. En cualquier momento podría hacerlo. Súper calificado para hacerlo. Sí. Bueno, ¿tienes algún website o algo? Sí, www.busvision.net. Busvision.net, así nomás. Mira vos, .net, hace mucho que no escuchaba. Busvision.net, ahí lo tiene. Bueno, estaremos visitando entonces los lugares más céntricos de Madrid. Mañana si queréis ir a Toledo. Bueno, mañana estaremos en Toledo, así que ahora hablamos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. So, one of the buses here, busvision.net, is actually, you know, if you're a tourist, obviously you're going to want to take one of those buses. Just go ahead, get on, hop on. And the cool thing is that they actually do the tour guide live. A lot of the buses, apparently, all they do is just pretty much talk to you through an earphone, and I guess you have to pick the language, so there's not really a person there to tell you what it is that's going on. Not so exciting. If you ask me, I would rather have a tour where people are actually happy and having fun, and you can ask the person something. And the more sarcastic the person, I think the better it is, because then you have a little bit more fun. You have to be a fun tour guide. If not, I don't want to be in your bus. I don't care. Bueno, ¿cuál es tu lugar preferido? Bueno, ahora vamos a tomarnos un vermú del grifo, que está estupendo. ¿Qué hora es? Y además es un vermú a las 8 de la noche. Está todo bien, claro. Muy bien. 8 o'clock and we're going to drink a vermouth. ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios. ¿De dónde visitan? ¿O son de acá? Venezuela. No, de Venezuela. ¡Venezolanos! Bueno, Miami está lleno de venezolanos. Muchas gracias. Tomando Miami poco a poco, yo creo. Uy, sí. Está muy chévere. ¿Por qué quiero en Madrid? Uy, porque es muy bonito. Teníamos que venir. No había venido nunca para acá. Tenía que conocerlo. Mucha historia, ¿no? Sí, bastante. Y arquitectura. Muy bonita ciudad. Y muy emotiva, muy llamativa, sí. ¿Sí? ¿Han salido de noche también o hasta ahora solamente...? Aquí. Vamos a salir hoy. Él está esperando para ir de rumba, creo. Todos, creo que todos. Ojalá me lleven. Todos. Saludos a Miami TV. Saludos desde Venezuela. De Venezuela, desde Madrid, diría. Bueno, muchas gracias. Bueno. Chao, que disfruten Madrid. Bueno vamos gente de todos lados, ¿no? Sí, la verdad que... Me encanta el techo. Mexicanos. ¿Podemos mostrar el techo? Can we show the roof? I love this roof. ¿Qué será esto? Como... Son madera, ladrillos. No, son ladrillitos. Parece madera. Y forja, porque la forja antes era de madera y ladrillo y lo cambiaron a forja. De hecho, ha sido hace como 6 meses el cambio. Y so, bueno, entran los pajaritos. A veces por la mañana. Sí, obvio, estás tenemos aquí, todo abierto. Que está divino. Sí. O por ahí te sale una sorpresita de encima, ¿viste? Tenés que tener cuidado. No me ha pasado aún. Dicen que buena suerte. Sí. Mira, like the birds come in here and I'm like, yeah, just make sure you know you don't get any kind of surprises and all of a sudden you're walking around and boop, you get a surprise on your shoulder. So, perdón. So I lost my voice during the weekend, so apologize for wearing this scarf, but I'm keeping making sure that I can continue to work. Digo, yo perdí la voz el fin de semana, la estoy recuperando, así que me disculpo por estar con una bufanda terrible en el
en el cuello. ¿Qué es eso, fideo? Esos son gulas. Es gula. Gula es un pescadito y bueno, sí, sí, es pescadito. Mira, no sabían. Surimi. No conocían la surimi, gula. Surimi. Parecen lombrices. No, de... Bueno, no, vamos a las gulas. ¿Las gulas son de Madrid? No, no, gulas son asturianas, gallegas. Asturianas. So, gulas, I guess, are from Asturias. And then we have fried fish right there. Okay, that's normal. You could get that anywhere, seriously. All right, let's continue. Ella lo que quiere es el vermú, ¿eh? Vamos. Tenemos vermú oloroso, vermú amontillado, vermú oloroso. We have a smelly vermouth, I guess, apparently. I'm not really sure why. Do you speak English? Yep. that was a tour. Where are you guys from? London. Okay, awesome. Belgium and Italy. Hi. Are you liking the market so far? Yeah? Sure. Yeah. Seem like you're eating anything or drinking anything. What's going on? Is it too early? We just finished. We got What did you drink? Sangria. All of you? Vermouth. What's better? I prefer vermouth. It's a little bit stronger, right? Mm-hmm. So ready to go on a long night now. Have you guys gone out at all? Or to clubs or anything? No? Not to. Are you going out? Are you planning on going out? Oh, yeah, we are. Where are you planning on going? I don't know the city, so you guys decide. First night, I don't know. Oh, it's the first night? Well, it's our second night, and we're going to a jazz cafe tonight. Jazz cafe. Make sure you check out Pacha here. We went there 2 days ago, and it's the best nightclub here, so yeah. But make sure you dress very nice. Everybody there is just like you, very beautiful, very well dressed, so you'll fit right in. Fit in there, perfect. He's waiting for it. All right, guys, thank you so much. Have a good day. You too, bye. Bueno, de Latvia, de Alemania, qué lindo. Venga, no, por favor, porque les he hablado fantástico. Él ha dicho que el mejor es el suave y el del grifo. Es muy coqueta, ¿no? Bueno, ¿qué hay con el vermú oloroso? ¿Por qué oloroso? Huele mucho el oloroso, dice. Es vino de Jerez, es un vino oloroso. ¿Todos esos son vinos? Son vinos de Jerez, los vermú los tenemos aquí en esta parte del grifo. Los tenemos con diferentes sabores, los tenemos dulce, los tenemos seco, los tenemos con un sabor más intermedio, algo suavecito, tenemos uno de temporada, un vermú gallego muy rico también. ¿Vermú gallego? O sea, de Galicia. De Galicia. Tenemos vermú de reserva, ediciones limitadas, lo que queráis. ¿Qué será lo más popular que le pide la gente? Aquí, a mí el que más me gusta es el de Reus, el Izaguirre. Bueno, compartimos uno, porque yo a esta hora no quiero tomar todavía. A mí me gusta el dulce, pero bueno, lo que tú quieras, nos fiamos. O lo queréis uno de reserva. Es exquisita, por eso. Ponme uno de Reus, porfa. Vais a compartir. Queréis dos pajitas. Sí, es muy temprano todavía, yo creo. No, ya viene casa ahora, pero en España se toma desde la 1 del mediodía hasta las 10, o sea. ¿Para tanto? Por eso nos llamamos la hora del vermut. Bueno, y le ponemos la naranja para darle el toque final. La naranja, eso es. Y ahora la tapita de olivas también, para acompañar. Una tapita de olivas, porfa, de Campo Real. O sea, se le llama. ¿Y esto viene un cliente? ¿Cuánto vale? 1,50. ¡Un regalo! ¡Me contra barato! Y las aceitunas gratis, ¿eh? O sea, no, es que no existe este precio en Miami, o sea, estás hablando de 8 o 9 dólares para arriba ya. No, claro, 1,50, luego, para que luego digan que esto es carísimo. Esto es baratísimo, baratísimo y buenísimo. Tiene que saber caro. El sabor tiene que ser caro, ¿no? Ah, por supuesto. Pruébalo. Bueno, vamos a $1.50, that's insane, and look how much you get, this is vermouth. ¿Quieres una aceitunita tú? Oh my god, that's delicious. That's so good. Ah, que está bueno. Yo creo que no lo voy a compartir nada, te digo. Está buenísimo. ¿Sabía lo que me sabe a terma? Sabe a terma. Bueno, en Argentina conocen la terma, ¿no? Muy similar. ¿Quieres probar? ¿Ya lo probaste? La terma es como una yerba. So it actually tastes like there's this one like herb, I guess you would say in Argentina that tastes just like that. It's a little bit strong, but oh my, I'm already hot, seriously. That was like, and you have really, really green olives, as you can see. Nunca he visto la aceituna tan verde, miren esto. Verde de verdad, parece de mentira. ¿Sabéis que hay 5 tipos de aceitunas en España? La pico limón es la más cara, que es esta. ¿Y es la pico limón? Es la limón de primero. Bueno, es una de las variedades. Está pico limón, manzanilla, con la que se hace también el vermú. Pero es que esta está espectacular. De hecho, es la más verde. Y la más me gusta porque de bebida, de comida sabe de todo. Vamos bien con ella. Oye, de fiesta. I'm like, party, drinks and food, she knows everything, so that's good. All right, continuamos nuestro recorrido. Yo me quedo con la copita, me quedo el lápiz labial, que lo voy a dejar ahí. Are we toasting? ¿Estamos haciendo un toast? ¿Samuda Mordinero? Claro. Somos hermanos. Paz.
Peace, por favor, hace falta hoy en día. Mucha paz hace falta. Pasamos todos los años nuestras vacaciones en España. ¿Y de dónde vienen? ¿Qué? ¿De dónde son? De Alemania. ¿Alemania? Sí, de Baviera. ¿Habla muy bien español? Un poquito, sí. Tú, más que nada. Él tiene... ¿Tú hablas español? No. Parece latina, parece española. No, ¿cómo Alemania. ¿Es alemana? Sí. ¿Sí? Bueno, que disfruten. ¿Cuándo se van? ¿Cuándo se vuelven a Alemania? Mañana. Mañana volvemos. Entonces, por Alemania. Sí, ¡viva España! ¡Viva España! ¡Amor de dinero! Y paz, y paz. Cheers, guys. They're from Germany, so we said, you know, go for Spain, go for Germany. Gracias, thank you. How do you say, ¿cómo se dice en alemán? Gracias. Danke. Danke? Danke. Muchas gracias. Vielen Dank. ¿Vielen Dank o danke? Otro más. Tres maneras de decir gracias. So, danke. Vielen Dank. Vielen Dank o danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Tanque de guerra, voy a decir, no sé. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Viva España. Viva España. Los alemanes son súper buena onda, les digo, Mira ese país, ya lo que es. That looks good, man. I would eat that. That's a really good looking paella. Ay, mira qué chulo esto. Ay, le salimos en la foto. Dice, no. Detrás hay más paellas, ya verás. Más paellas, vamos a ver las paellas. Hola. Me gusta porque tenemos el... Miren las pizzas chiquitas. Y las mini pizzas. Eso está bueno también. And you have a little cow. I like the little cow. Ya verás qué paella. A ver. Este es mi tercer puesto favorito. Mira qué rico, chupitos de yogur. You have little mini yogurt. 1.50 también. Ay, el otra cosa. No sabes cómo sale maracuyá. Me encanta maracuyá. A euro 50. That's cheap. That's really cheap. Hola, le digo que el de maracuyá está, vamos. Sí, está. A ti te gusta más de todo. Es el de mango. ¿El de mango? El de mango. Estaba bastante dulce y como tiene cachitos de mango también, está, me gusta también porque tiene más jugo, ¿no? No es solo el líquido, sino que también tiene tropezones de la fruta. ¿Pero el de mango lo tienen acá todo el año o es por...? Sí. Nosotros que allá tenemos mango también a morir en Miami, así que... Bueno, gracias. Se quedó con la copa en realidad. Bueno, esas paellas están de morirse. Tenemos paella de vegetales. Ah, está bueno, me dijeron de que si son vegetarianos que no tienen lugar acá porque aparentemente lo único que van a comer bueno de vegetarianos es una lechuga. No lo creo, porque acá tenemos... Acá. Nos quedó un poquito, ¿no? El cameraman tenía sed. Y eso que lo llenaron bien, ¿eh? Vamos. I think the camera guy was a little thirsty, you know, so... Bueno, compañero. Que estábamos diciendo si el video empieza a salir un poco mareado, ya saben que es por el vermouth. I'm like, if the video starts going like that a little bit, it's because, you know, camera guy drank a little bit of vermouth, so. Ay, mira, tiene pimentón de la vera. Eso es. All right, so you have regular paella, you have vegetable paella, so that's good. And meat and chorizo, of course. So this is for the meat lovers, like us. Y tienen paella negra. Ay, qué impresión. You have black paella, which for it just pretty much looks like rice. But it feels to me, I don't know why, but it feels like the one that has... The most, other than rice, is the vegetable ones. All the rest are like, you don't have too much more. There's like way more rice than anything else. I have to be honest, I'm going to stay with the paella of Miami. Les voy a ser honesto, me quedo con la paella de Miami. Las paellas de Miami te ponen más carne o más vegetales o más mariscos y frutos de mar que arroz. Tenés que decirle a la gente, por favor, poneme más arroz. Acá se ven lindas, pero demasiado arroz. ¿Dónde había un poquitito de chorizo, un poquitito de esto? Bueno, nos queda creo que una fila y ya está, ¿no? Nosotros que dijimos que no íbamos a hacer ninguna nota y terminamos haciendo un show entero. Es normal eso. Hola, hola. Oye, ¿qué tenéis por aquí? Que en este nunca me paraba. Está sonriendo, está sonriendo. Carne. A ver cómo la prepara. ¿Carne argentina o qué? No, española. Carne española. No es tan buena entonces. Es la mejor carne. Mejor que la argentina. ¿A qué te Soria, por lo menos? No, esta es de Galicia. Esto es vaca gallega. Carne de Galicia. Muy bien. So, okay, we got a Galician, I guess, meat. Oye, pero I don't esto know. No, luego hay que lavarse el pelo, ¿no? ¿Cómo va el tema? Sí, yo creo que dejamos la cámara acá y nosotros nos vamos para otro lado. A ver. No. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿De dónde estás? ¿Sos re argentino? No, uruguayo. ¿Son uruguayos? No, Uruguay y Perú.
Peruano. Uruguayo y Perú, me encantan los peruanos, son tan buena gente ustedes. Le diría que mejor que los uruguayos. Ups, sorry. Bueno, ¿vivís acá? Ahora sí, estoy estudiando acá. ¿Estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Relaciones internacionales y negocios internacionales. Bueno, ¿y qué quieres hacer después cuando termines? Viajar. Viajar. ¿Cómo por un buen lugar, estás en Europa, ¿no? Ahí va. Lo que hace falta primero es arrancar. Después, una vez que arrancás, podés terminar en cualquier lado del mundo. Ahí va. ¿Has comido algo? ¿Eso es para vos? Sí, ya nos comimos una y ahora vamos. ¿Vieron otra porque estaba tan buena? No, como la uruguaya, ¿viste? Pero es difícil estar igual ahí con Uruguay y Argentina. Tienes que saber hacer la carne. Pruébela y luego me dices si es mejor. So he's from Uruguay. I'm like, it's really difficult to actually have somebody from there tell you that their meat is good. They said that it was so good that he's ordering another one. Voy a tener la opinión de los peruanos, a ver qué opinan. Aunque creo que les ha cocinado en algún momento. ¿Les ha hecho una parrilla o no? Sí, excelente. ¿Le salió bien o perdió el uruguayo? Sí, le sale bien. ¿Cómo que se olvidó? Bien. Bueno, ¿y los peruanos en la parrilla? Ahí. Mejores que los uruguayos. No. Ahora Perú, ahora en noviembre que volvemos a Miami, la comida peruana es espectacular. Diferente, sí. Espectacular. Ahora, me gustaría de que por lo menos empiecen a agregar platos nuevos. Es como todo, ¿no? Dependiendo de cada país, siempre tenés los mismos platos. Bueno, eso ceviche, sí. Ceviche, ceviche. No, lomo saltado, ceviche, papa la huaycaína. Ir inventando, ¿no? Con lo conoces, digo, no, con la bebida va bárbara, te digo. Es una experta. Bueno, ¿y tú? ¿Qué, te está pasando bien? Sí, muy bien. Ahora, ¿somos familia, amigos, novio o esposo? Amigos del colegio. ¿Amigos del colegio? ¿Y vos qué estás estudiando? Relaciones internacionales y... También. ¿Y qué te dirías si se van juntos después de viajar? Bueno, si me pone una carne uruguaya, la cambio. Definitivamente. ¿Eh? Hacerle un buen asado y está listo, está comprado el suegro. A ver qué sale. Bueno, muchas gracias, que disfruten del mercado. Adiós. Buen apetito. All right, guys. Bueno, nos faltó la otra punta, ¿no? Así que vamos para allá. ¿De qué zona de Perú eres? Yo tengo un amigo en Trujillo. Bueno, continuamos. We got a little bit of minerals. This is for the ladies, for the women, of course. So, Bueno, y aceitunas de todo tipo aquí. Súper mezcladas. Oh, my God. Mira esto. That's awesome. Qué bueno que vine sin hambre. Estoy feliz de que vine sin hambre. Hola. ¿Estás atendiendo? A ver, ahí va. Lo está pensando. Bueno, ¿cuál es tu aceituna más popular? Nada más, dime. Jamón y queso y la de salmón. ¿Jamón y queso y la de salmón? Y la de salmón. La de salmón, ahí va. So, voy a hacer eso en casa, lo voy a probar. Vamos a comprar aceitunas grandes, vamos a ponerle queso en la mitad y un salmoncito en la mitad. Está buena la idea. Haremos un show de cocina nada más con aceitunas. We're going to do a kitchen show only. ¿Probar una? Bueno, bueno. I just said I'm so happy that I got here not being hungry and people are still feeding me, so like, I don't want anymore. A ver. ¿Esto para dónde es? Estamos en Miami, Miami TV. A ver. ¿Tenemos el carozo? Sí, está cerquita. No quiero morder y después me quedo con un diente en la mano, así que... Vamos a pelear con la aceituna. Vamos. Espérate. Con concentración. I'm like, you have to concentrate. Tiene que picar, Ah, no, ¿esto pica? No, sí. Como le vi algo, pero ese rojo. Para todos los públicos. Ok, so apparently, otra que está peleando con la aceituna. It wasn't that easy. Se me resisten los hombres. ¿Qué es lo que tiene adentro? Es pimentón. El pimentón no es tan picante. Muchas gracias. Fresh, very fresh. All right, guys. Bueno, nos quedan... No, ellos se quedan comiendo todo el día, si los dejan. Aquí, como nos paremos en más puestos, no paramos. All right, guys. Oh, you do have tables, okay. Okay, o sea que sí hay una o dos o tres mesitas. Hay pocas mesas, pero bueno, sí te podés venir. Ah, empanadas, no. No es por nada, no pueden hacer empanadas tan buenas como las nuestras. Uruguay y Argentina, las mejores empanadas. Ahora, empanadas oye, españolas, quién sabe. Las chilenas están buenísimas también. Mirá esas ostras, lo que son. Ostras, ¿no? Ostras, sí. Terrible el tamaño. Son gallegas también. Mira, Dios. That's insane, that is huge. Un poquito fuerte la luz, ¿no? He's like, I'm not used to the light. No van cocidas. Ah, que son naturales, no van cocidas. Así nomás, crudo. No sé yo. Yo no me atrevo, así que... Pero bueno, queda bonito para la cámara.
echa el limón y ya, ¿no? Especial Daniel. ¿Por qué Daniel? El nombre de la empresa, entonces le pusieron el nombre a esta ostra. ¿Y tú eres peruano? De Perú. ¿Y usted? ¿Y tú? Yo soy de Uruguay, pero venimos de Miami. El acento se te nota, Uruguay, así muy bien. Hay que solo notar porque si no... Bueno, adelante. All right, guys. Se te escapó. Un muchacho que pasa alrededor vendiendo el vino, está bueno. So you have somebody that goes around also selling the wine. Bueno, y aquí tenemos a Alba en flamenco también. And then we have mariscos, muslos. Perdón. ¿De dónde son? De México. Mexicana. Tenemos mucha gente en México. Bueno, ¿y estás de vacaciones? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta Madrid? Precioso, precioso. Sobre todo este mercado está bellísimo. ¿Has comido ya que no das más? ¿Comiste o no? Sí. ¿Qué comiste? Ahorita llegamos a una... ¿Cómo le dicen ustedes? No, decirlo mexicano. Taberna. Una taberna, ok. Ay, sí, bien rico las de estas... En la zona de la Latina. Ah. Puede ser, sí, esa zona. Sí, bien riquísimo. Y la cerveza, deliciosa. No, pero nada como en México. No. El tequila en México mejor. Sí. Te falta un tequilita por acá. Sí, pero... Bueno, muchas gracias, que disfrutes. Adiós. All right, guys, she's from Mexico, you know, people from all over here, and she said that also she just had the beer, she said it's wonderful. The beer here is very good, it's soft. La cerveza aquí es bien suave. Es suave, sí. More muscles. Ay, tenemos pulpo, lo que no me gusta el pulpo, nada más. Está bueno, todos frutos del mar. Que son los pimientos, que hay unos que pican y otros no. Y entonces la gente se lo suele pedir un platito y vienen mezclados. Que comimos recién, ¿no? Que no picaba. Pero eso sí, siempre hay uno que te pica y a quien I'm le so toque. Not hungry, I don't... But, you know, people feed you apparently here. Bueno, y ya casi terminamos el recorrido, o sea que nos queda un poquitito más y listo. Ay, mira. Hola. ¿Dónde van? ¿Mexicanos? Colombianos. Va, tenemos de todo el mundo entonces hoy. ¿Les gusta el mercado hasta ahora? Sí, muy bonito. En Colombia hay un montón de mercados, ¿no? Sí, bastante. ¿Qué comieron? Hemos comido de todo. De todo. Fueron... todavía, sounds. Bueno, que sigan disfrutando, gracias. Chao. I'm like, they're from Colombia, you know? So, you have people from all over. We had Peru, Mexico, Colombia, Germany, Latvia, everywhere. Y sushi, que nos faltaba, no sé por qué, pero en Madrid hay sushi por todos lados. Parece que es algo muy popular también. Bueno, Miami también, ¿no? No me lo puedo creer también. Saki, sí, claro. So, sushi, there's sushi everywhere. I mean, like, every corner here in Madrid, there's a sushi house. That looks good. I don't know what it is. Eso se ve bien. Miren, no sé qué es, pero rollitos, ¿no? Mira el que está preparando. Oye, los ajos, no sé si en Miami también se ponen así. Tapas de mozzarella son. Ah, claro, mozzarella bar. En España que se ponen los ajos como si fueran cuerdas. ¿Son de verdad? Sí, son de verdad. No, bueno. Esos morrones no pueden ser de verdad. ¿Eso es de verdad? Ah, digo, es muy colorido. Okay, it's not real. I thought it was real. Qué pena. Es que la trenza de verdad. I thought that was real. I'm like, that's a really colorful pepper. Green and red. How did they do that? I don't know. So, finally I think I got my voice back. So, we're doing this. Bueno, continuamos y nos despedimos, creo, porque hemos recorrido todo el mercado, así que nos queda la última. Hello. Los postres les queda al final de todo, o sea de que... No, esto está buenísimo. Did you see this? Look at this. ¡Pobrecito! No me gusta. A ver, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Andrea, ¿de Italia? De Italia. Italiano, claro. ¿Como Andrea Bocelli? Más o menos, sí. Bueno, el nombre sí. Bueno, ¿cuál es tu más popular, que la gente le gusta? Más popular es la burrata. La burrata que porque llevas mozzarella fresca y con la nata, la crema, todo con una pizca de sal también. No es pesado, ¿no? No, bueno, no, tampoco, no, es muy, muy soft, es muy, muy suave. Muy suave. De verdad, ¿Es para cenar o es como un appetizer? Bueno, un aperitivo, también aquí para abrir un poco el apetito también, está muy bien. ¿Abre el apetito? Sí, está muy bueno, muy soft, veramente. ¿Quieres probarlo uno? Te lo voy a dar, Venga, te lo voy a probar. Bueno, a ver. Sí. Ay, pero son muy grandes. No, uno bueno, lo comparto con ellos. A ver. ¿Te gusta pesto? Sí, me gusta el pesto. Chiquitito.
pequeñito, una cosa así. No, no es tan grande, mira. No es tan grande. He says it's small. He's from Italy, Andrea. He says, you know, mozzarella. So mozzarella. Eso sería mozzarella con, dale. Eso es mozzarella con pesto, ¿no? Pesto y tomate. Mozzarella. Mozzarella, pesto, tomato. Which one? ¿Cuál van a comer? What are you gonna eat? Which one are you gonna choose? The brown looking one. Bueno, prego. Gracias, gracias, gracias. A ver, el momento de la verdad. Vamos a. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo? Le doy con el, sí, claro. Con el tenedor super mini. This is gonna go with the mini fork. And fresh mozzarella, which is awesome. Pesto, which is awesome. But you can't eat it like this. I gotta bite it. Siento que tengo que morderla. No, no vale comerlo así. Esto va a ser un poco pesado. Oh my God, it's so fresh. It's crazy. Es demasiado fresco para mí, les digo. Mira. A ver. Hay que alguien me agarre el micrófono. Vas a comer la mitad, así que... ¿Eh? Ya, chúbate el micrófono. No. Chao. Si no lo comes con el pan, no va. Buen apetito. Pero tienes que tener una boca muy grande. Oye, ¿no manchaste la nariz? Es buenísimo. No, no puedo mancharme la nariz porque después lo van a comer ustedes, así que... Mira, después de esto, no compro nunca más mozzarella en Miami. Sorry. After this, I'm never buying fresh mozzarella in Miami, to be serious with you. Okay, thank you. Thank you, so nice. You're so nice. Okay. Bueno, ahora ¿quién se lo come? Está perfecto, solo que yo tengo que continuar, así que gracias. Everything goes back to Enrique and Gabriel. They eat everything here. Enrique y Gabriel acá se comen todo. Bueno, adiós, pescadito. ¿Qué es eso? Sí, esos son percebes. Es, ¿no una, es una parte del pescado, me imagino? No, el percebe es parte de adentro. Se come adentro. Eso es como una pezuña, como una uña. Se arranca. ¿Pescado con uñas? Sí, porque se adhiere a la piedra. Este pescado se adhiere a la piedra. Entonces, en la piedra, se arranca de la piedra, se pone a cocinar, y una vez que está cocido, con agua y sal, se arranca la pezuña, se tira... de esa especie de forro que tiene y adentro está la carne. Exquisito y caro. Sí, carísimo. It says very expensive and really, really good. That's actually like the nail of the fish. Look at this little fellow. Too complicated for me. I like to just put something, you know, fry it or whatever and that's it. Es un poquito complicado, yo digo. No me quedaría fuera de ese pescado en particular. Chapirón, chapirón. Bueno, amigos. Bueno, ya nos quedan los zumos naturales y ya. Ya, listo. Que ahí sí. This would be the place that I would go to. Fresh, squeezed juices. And that's it. I would just eat this. Seriously. No, I guess if you come here, you eat a little bit of everything. But I'm just a fruit lover. I could eat fruit all day. So, awesome. Lo más colorido de todo, las frutas que tenemos alrededor, los vegetales que tenemos alrededor. Yo diría que mi lugar preferido, porque yo soy amante de la fruta, o sea que la podía comer a cualquier hora. Aunque dicen que en la noche no conviene porque es mucho azúcar. Bueno, pero hay la uva, igual. Por ejemplo, si es buena por la noche. Sí. La uva es buena para la piel, justo con un vaso de manzanilla y 5 racimos de uva. Aprendemos algo nuevo todos los días. We learn something new every day. So, bueno, nos despedimos afuera en la puerta. Vamos a despedirnos en la puerta como corresponde. La principal es la otra, que pone Mercado San Miguel. Si bueno, pero vamos aquí, así le mostramos después la callecita que hay alrededor. Genial. So, all right guys, I'm going to say goodbye from here, so then you can see the street actually that we're in. And really close, it's actually very windy. I should stay inside, but I'm going to go with you. Vamos a ir despacito para que no... lo que sí, se levantó el viento, así que bueno, vamos a hacer lo posible para despedirnos de aquí. Y bueno, te agradezco muchísimo, Rosario, por tu tiempo. Como siempre, sos una gran anfitriona, así que gracias. Nada, gracias a vosotros por acompañarme y por descubrir el mercado, que espero que os haya gustado. Totalmente, muchas gracias. Bueno, amigos, les voy a mostrar un poquito la callecita por acá y nos despedimos. All right, guys, so I'm just going to show you pretty much all this little street that you have over here. You can go bar by bar, restaurant by restaurant, and eat and drink as much as you want. But how about the architecture? This is insane. I mean... I know everybody says, oh my God, Miami, Miami, but there's something about history and something about these buildings that you can't get enough of. And the weirdest thing ever is that this building that you have right here actually curves in.
it's really strange, but it's really, really cool. So that's it. We'll see you next time. Thanks for sharing with us, Mercado San Miguel. This is Madrid, Miami TV Spain. Bueno, estamos en Miami TV España. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo más curioso de todo, decías, de que tienen los mercaditos, pero también el edificio que tienen ahí es completamente curvado. O sea, tiene una curva. No entiendo cómo, ni por qué, ni cómo pasó. Pero bueno, así es. Lo más lindo de todo, todo el mundo dice Miami, Miami, Miami. No existe arquitectura, historia como la que hay en Madrid y como la que hay en Europa. Así que hay que disfrutarla. Gracias por estar con nosotros. El Mercado de San Miguel. Nos vemos en la próxima.